Hola, muy buenas noches. Es un gusto poder saludarlos y saludarlas desde la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión para llevarle las cifras de la COVID-19 en territorio oaxaqueño. Aprovechamos para saludar a los medios de comunicación que ya se mantienen en contacto con nosotros en esta transmisión y también a las personas que nos acompañan y sintonizan a través de televisión digital, en frecuencias radiofónicas y también en nuestras plataformas digitales oficiales. Agradecemos también a mi compañera Eunice Mendoza en la Interpretación de la Lengua de Señas Mexicana. Como Comentarle que en esta noche tenemos el gusto que nos acompañe la doctora Evelyn Pérez Trejo, quien es endocrinóloga pediatra del Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso. Gracias, bienvenida. Y ahora queremos ceder también ya la palabra a la doctora Yuko Nakamura, quien es jefa de la Unidad de Epidemiología de los Servicios de Salud de Oaxaca. Doctora, muy buenas noches y adelante, por favor. Buenas noches, muchas gracias, Diana. Me permito presentar el panorama epidemiológico de enfermedad respiratoria por COVID-19 en el estado de Oaxaca al corte del 26 de noviembre a las 9 horas. Comenzamos con el panorama nacional. Al día de hoy se han confirmado 1.078.594 casos, lamentablemente 135.200 defunciones. A nivel estatal, se han notificado 38.240 casos, de los cuales 24.098 han sido confirmados, 21.512 recuperados y lamentablemente 1.902 han sido de funciones. A nivel jurisdiccional, la jurisdicción sanitaria número 1, Valles Centrales, ha confirmado 16.156 casos y 953 de funciones. La jurisdicción sanitaria número 2, Istmo, ha confirmado 2.306 casos, de los cuales 320 son de funciones. La jurisdicción sanitaria número 3, Tustepec, ha confirmado 1.876 casos, de los cuales 272 han sido de funciones. Jurisdicción sanitaria número 4, Costa, ha confirmado 1241 casos y 122 defunciones. Jurisdicción sanitaria número 5 Mixteca ha confirmado 1783 casos de los cuales 167 son defunciones. Jurisdicción sanitaria número 6 Sierra confirma, ha confirmado 736 casos de los cuales 68 han sido defunciones. El día de hoy se reportan 132 casos nuevos en 43 municipios. Seguimos teniendo el mayor número de casos en Oaxaca de Juárez, 40, Santa Cruz Jojotlán, 10 casos, Ocotlán de Morelos, 9 casos, Santa Lucía de Camino, 8 casos, Loma Bonita, 7 casos, Villa de Sachila, 4 casos. El resto de los municipios presentan 3 a 2 a 1 caso.

Por sexo, en el caso de los hombres son el 54%, 12.934 casos. Las mujeres, el 46%, 11.164 casos. De estos 24.098 casos, el 81.5% han sido ambulatorios, 16.660 casos, y el 18.5% han sido hospitalizados.

Sedena ha atendido a 346 casos, CEMAR 196 casos, Pemex 185 casos y otros 188 casos. El personal de salud, eh, el personal de enfermería ha presentado 1,264 casos, médicos 980 casos y otro personal de salud 1,022 casos. Al día de hoy, tenemos 690 casos activos, los cuales se concentran en jurisdicción sanitaria número 1 con 558 casos. En jurisdicción sanitaria número 2 tenemos 13 casos activos. En jurisdicción sanitaria número 3 tenemos 3 casos activos. En jurisdicción sanitaria número 4 tenemos 42 casos activos. Jurisdicción sanitaria número 5, 37 casos activos. Y jurisdicción sanitaria número 6, 37 casos activos. De las defunciones, 1.902 defunciones, es importante recordar que además de las defunciones confirmadas por laboratorio, también se incluyen las eh, por asociación, defunciones por asociación y por dictaminación. El grupo más afectado. Eh, es el grupo de más de 65 años con 872 defunciones. Las comorbilidades asociadas a estas defunciones: diabetes, 39.9%, hipertensión arterial, 37.9%, obesidad, 23.9%, insuficiencia renal, 6.8%, por sexo,

Sin ventilador, el 42.8%, con ventilador, el 24.4%. Es importante señalar que tenemos cinco centros de valoración de primer contacto para pacientes con sintomatología respiratoria en la zona conurbada. Estos son el Hospital General de Zona Número 1 del LIMS, el Hospital Regional Presidente Juárez de Liste, el Hospital Iscotel de Sedena. El Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso de los Servicios de Salud de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano Número 1 de los Servicios de Salud de Oaxaca. Por mi parte es todo, Muy, muchas gracias. Eh, eh, me permito cederle la palabra a la médico especialista en endocrinología pediátrica, Evelyn Pérez Trejo, quien nos presentará el tema Impacto de la pandemia por COVID-19 y la obesidad infantil. Muchas gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. El día de hoy eh, quiero platicar el impacto que ha tenido eh, esta pandemia por COVID-19 a una pandemia ya conocida antes como es la obesidad. Eh, todos sabemos que nosotros somos el primer lugar en obesidad infantil en todo el mundo. Uno de cada tres niños de nosotros tiene sobrepeso u obesidad. Se dicen la OMS y la UNICEF que si vamos a este mismo ritmo, en el 2050, solo uno de cada diez personas se encontrarán en un peso adecuado. México es el país número uno en consumo de bebidas azucaradas y de alimentos que son ultraprocesados. Todo esto comienza desde casa. El 80% de nuestros niños va a aprender con el ejemplo y solo el 20% va a aprender con lo que se les dice. Si nosotros no empezamos en casa con estos hábitos higiénico- dietéticos adecuados, los condenamos al mismo resultado que nosotros. Algunas complicaciones de la obesidad como ustedes ya las conocen son la presencia de diabetes eh, mellitus tipo 2, hipertensión arterial, síndrome metabólico, lo que es la eh, mayor probabilidad de tener asma y problemas respiratorios de tipo alérgico, eh, problemas de colesterol y triglicéridos elevados, en las niñas adolescentes o a, mujeres adultas síndrome de ovario poliquístico, eh, lo que es también eh, problemas de conducta y depresión. Esto es algo que de repente lo dejamos a un lado y que tiene complicaciones muy graves. Los niños están sufriendo de ansiedad, sufren de bullying, sufren de problemas adaptativos y sobre todo eh, estos problemas los llevan a tener depresión e ideas suicidas. Todas estas complicaciones que antes conocíamos nosotros en los adultos hoy en día se están presentando en los niños eh, pequeños. Eh, ¿Cuál es el impacto durante la pandemia? Durante la pandemia eh, la obesidad se ha eh, complicado mucho más hay un incremento en el número de pantallas ya sea por las escuelas o porque no tenemos con quién dejar a nuestros hijos decidimos eh, cederlos o incluso dejarlos solos en casa por lo que ellos eh, se les más fácil ver la televisión tener la tableta eh, poner los videojuegos eh, ellos tienen trastornos del sueño, no llevan el mismo ritmo que llevaban antes durante eh, el ciclo escolar, se desvelan, se levantan muy tarde y eso trae como consecuencia que incremente la obesidad. Obviamente no tienen una actividad física, al eh, no tener clases, tampoco se tienen las actividades para escolares o lúdicas por la tarde, lo que ha conllevado que ellos... Eh, tengan mayor sedentarismo y sufren muchas veces de ansiedad, porque nuestros pequeños son los únicos que no están saliendo eh, y eh, son, eh, se quedan solos en casa sin el apoyo de alguien que los esté cuidando. Entre otras cosas, la alteración en los tiempos y horarios de comida. Al estar con procesos de ansiedad, ellos solamente quieren comer. Algunos eh, aspectos en la prevención son eh, la cuestión en los recién nacidos, el inicio con la alimentación al seno materno desde la primera hora de vida y seis meses exclusivamente el inicio de alimentos sólidos durante eh, los, en los primeros seis meses con una cantidad y calidad adecuada baja en sal baja en azúcar baja en alimentos procesados y en los niños escolares algunas maneras de prevenirlo es con un plato del buen comer alguna actividad física regular que puede ser en casa como saltos de cuerda este ejercicios eh, subir o bajar escaleras o incluso eh, ahorita con ayuda de la tecnología también podemos bajar algunos programas en, por medio del Internet y eh, tener una rutina saludable, tratar de que ellos guarden la rutina lo más parecida a antes de que iniciara la pandemia. Algunas acciones ya más claras que tenemos hoy en día es cuidar la alimentación de nuestros hijos, realizar un ejercicio diario todos los días cuidar la salud mental de los niños, eh, identificar estos trastornos de ansiedad eh, de una manera temprana y, en la medida que sea posible, acudir con un especialista. Algunas otras medidas que han tomado las autoridades es el nuevo reetiquetado de los productos eh, que son conocidos como chatarras y el no eh, permitirles la compra a los niños menores de edad de estos productos. No quiero terminar mi participación sin decirles que el futuro de nuestros hijos está en nuestras manos hoy, y que nosotros eh, debemos de trabajar hoy en día para que el día de mañana no tengan problemas graves como son obesidad diabetes mellitus hipertensión o incluso eh, infartos en edades tempranas muchas gracias Doctora Evelyn Pérez Trejo, muchas gracias por estas recomendaciones para comenzar a cambiar nuestros hábitos y mejorar nuestra calidad de vida. Y es así como llegamos a la parte final de este informe por COVID-19 transmitido desde la Corte B. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches.